¿Dónde está Guau? Al perrito de Pipo le encanta bañarse. Splish, splash. ¿Lo ves por algún sitio? ¡Oh, sorpresa! Aquí está Pelucho. Pelucho, perro, El nombre aquí del que perro. pone. Mira en el cubo morado. Al perrito de Lola le gusta mucho correr, pero se ha escondido. ¿Dónde está? ¿Dónde está el perrito? ¡Oh, mira detrás de las flores! ¡Sorpresa! Y Aquí tiene un está hueso en la boca. Puffy. Puffy es un perro. Y La el oreja. perrito de Rizos es muy bromista. ¿Se habrá escondido en la carretilla? ¿Estará detrás? Mira la ¿Estás carretilla. ahí, bigotes? No. Al perrito de Tony le encanta saltar. Ninguna valla es demasiado alta para él. Antes ¡Está aquí saltando! se rompió. ¡Sorpresa! Aquí está Lunares. ¡Uy, cómo salta Lunares! A ver, a los cuatro perritos les encanta jugar al escondite. ¿Cuántos hay? Cuatro. Cuatro, muy bien. A ver, están detrás de la caseta. ¡Os hemos encontrado, perritos! Mira, está Pelucho, Buffy, Bigotes y Lunares. Nos despedimos de ellos. Adiós, perritos. Cuidaos mucho. Venga, a dormir, a la casita a dormir, perritos. Tiki, 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 tiki. Colorín Colorado, colorado, este cuento este se ha cuento acabado. se ha acabado. Mario, ¿qué libro es? ¿El pollo? El pollo Pepe come mucha. Por eso tiene una enorme barriga. El pollo Pepe. Uy, el pollo Pepe come mucho. Mucho trigo. Por eso tiene un grande y fuerte Pico, pico. pico, pico. Mano. Mano. El pollo Pepe Pepe. come muchísimo mar. Maíz. Por eso tiene unas grandes Pata, pata. patas, patas. Pero si crees que el pollo Pepe es grande, mira cómo es su Mamaina. mamá gallina. Se acabó. Siempre te querré, Pequeñín. pequeñín. A ver, déjale yo. Vamos a ver. Colín Colín. estaba muy enfadado y tristón. Se puso a tirar, a romper y a derramar, a Toques. gritar, a llorar, a golpear y a patalear. Rompió, astilló, machacó y aporreó. ¡Ay, Dios mío! Dijo su madre. ¿Qué es todo este lío? Y Colín dijo: Soy un zorro pequeño, enfadado y tristón, y nadie me quiere de corazón. Pero Colín, dijo su madre, enfadado o no, pase lo que pase, siempre te querré de corazón. Y Colín dijo: Si fuera un oso pardo, ¿todavía me querrías y me cuidarías? Pues claro, dijo su madre, seas oso o no, pase lo que pase, siempre te querré de corazón. Si me volviese gusano, dijo Colín, ¿todavía me querrías y me mimarías? Pues claro que sí, dijo. Pinocho en una nueva versión. Ah. Mira. A ver qué empieza. Érase una vez un hombre llamado Pata. que hizo una marioneta de madera. Mané. Talló la madera en forma de. Niño. Te llamaré, Pollo. dijo Gepetto, y seré tú. Papá. Para sorpresa de Gepetto, Pinocho cobró vida, sacó la lengua a Gepetto
y se puso su peluca. Cuando Gepetto acabó de tallar a Pinocho, este escapó. ¡Detente!, le pidió Gepetto. Pinocho siguió corriendo. No te portes mal, Pinocho, le aconsejó un grillo que había cerca, o te arrepentirás. Cansado y hambriento, Pinocho finalmente volvió a casa. A la mañana siguiente, Gepetto confeccionó ropa y zapatos y un sombrero para Pinocho. Los necesitarás para la escuela, le dijo. A pesar de que Pinocho no quería ir, se encaminó a la escuela. El grillo le siguió. Pinocho vio un espectáculo de marionetas por el camino. Se juntó con otras marionetas y se divirtió mucho. El dueño de las marionetas hasta le pagó 5 monedas de oro. De oro. Más tarde, ese mismo día, Pinocho se encontró con un... Con un... Y con un... Eso es, un zorro y un gato. Les contó todo sobre sus monedas de oro. Entierra tus monedas esta noche, le dijeron. Mañana por la mañana serás rico. Era injusto, porque Félix siempre era el bueno. Él acababa en el barro. Se fue al otro juego. Quería conseguir una medalla. De repente entró un soldado. Acababa de llegar a Heroes Duty, un nuevo juego donde se... Venga, vamos a contar este cuento, La casa de los besos. Hola, ¿quién anda ahí? ¿Quién me da un beso solo para mí? Besos de araña. ¡Qué miedo! No quiero besos con patas ni pelo. Besos de hormiga. Besos de mamut. ¡Oh, no! Esos besos, quédatelos Grandes y un grande y fuerte pico, 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 pico. El pollo Pepe come muchísimo maíz, por eso tiene unas grandes patas, 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 patas. Pero ya está jabón. Y cuando termina, se sucede la mano y la cara y la ropa, todo ese día. Y cuando ve papá el libro y cuando mamá ve la tele y es amigo de los bebés, juega a juego. Y cuando la piscina de moda, se echa a la piscina de bolas, se va. Y cuando se va quedando, está chica. Y es tuyo a ti, y se faena, y es su calor, es su calor. La cerdita Clea. Clea es una cerdita muy sucia. Corriendo por la granja, se mancha su rizado y retorcido rabo. A Clea le encanta olfatear su comida. Siempre le quedan restos en su gran hocico. ¿Al ¿El papá? pico? Lo que más le gusta es el blando y fangoso barro. Le encanta rodar en el barro moviendo sus pequeñas y rosas ¡Panda! ¿El
Pero si crees. ¡Cerdo! Pero si crees que la cerdita Clea es sucia, deberías ver a su... ¡Dino! Bien, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Te voy a contar un cuento de Shanshin. Venga. Había una vez una casa de madera que se llama Shanshin. Ana y ella. ¿Qué más? Y su papi. Y además hay un agua que se va a la castillo. Muy bien. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está dormida. ¿Y oyente? Claro, porque tiene frío. ¿Tienes frío? Sí, venga. A ver, ¿qué libro hemos elegido? La vaca que puso un huevo. La vaca que puso un huevo, vale. Llama, a ver. ¿Qué tiene aquí? Toc, toc, toc. Esos son las ubres. Venga, toc, toc, toc. Oh, ¿podemos pasar, señora vaca? Sí. La vaca que puso un huevo. Macarena es una vaca que se siente un poco triste. Las gallinas le repiten. ¿Qué te pasa, amiga Maca? Que no valgo ni un comino, contesta desesperada. En bici no sé montar, ni andar solo con dos patas, como el resto de las vacas. Soy un animal vulgar. Hoy vamos a leer un fragmento de este cuento. Así es mi corazón. A ver, Sergio... Mi corazón es como una casita. Dentro pasan muchas cosas y están todas revueltas. Hay risas ruidosas y días con lluvia, enfados grandotes y ganas de saltar a la pata coja. Hoy voy a abrir la puerta de mi corazón para invitarte a pasar. Cuando estoy contenta, mi corazón parece una estrella grande y brillante. No paro de sonreír y me vuelvo tan dulce como un caramelo. Parece que puedo volar y saludar a todo el mundo desde arriba. Hola. Así saludamos. Hola. Por suerte, si pienso en cosas bonitas, el elefante gris